Pokażę teraz, a potem każda z was zrobi tak samo. Este es el pegamento, no es el especial es bastante. Od wewnątrz na zewnątrz. A co robię? Żeby nie wzdłuż brzegów. Poprawię. Powiedz, że poprawię. Wystawiam. Ujdzie. A ora ustedes cada una. ¿Lo traduces? Czy ten play jest taki naprawdę tylko, że potem go nie widać, jak jest, nie? Nie sądzę. Nie, biały. Widać go. Chyba, że widać, bo to nie jest magic. To nie wiko. Esta es una cinta de lino. Yo la compro ale blanca. Wiko, la pilla, pillo. To mi zginęło. Jak chcesz chustkę, to proszę. Poco más, panka. Sí. Aquí le vamos a cortar un poco. Nie, tu, tu. Sí, pero esto se puede hacer y después ya antes de pegar cortar como esto. Like this. ¿Sí? Oh. Ahora a może taki. Revertirla solamente este trocito. Que saca un centímetro y medio. Aquí. Un poquito más así. Voy a poner un poquito más de cola. La cola es como así. Ahora que nos vayamos a un centímetro. O si se recuerda que en esa parte tiene que montar la tela un centímetro. Sí. Pregúntale si no, que le quite el medio. Otra vez me dices. Mira, si deja el medio. Show me the order. A order. Good question, very good question. Historia. Sí. Puedes tomar fotos. Fotos. Vale. Ahí aprietas aquí. Ajá. Moment. Ten zielony jest dziurawca. Nie chciało się nic odbić. Czy bejcowane po prostu ten dziurawiec coś zrobił tym włóknem, że po prostu nie chciało się. Ale kolor zielony jest piękny. Nauczka na przyszłość, że wystarczy zielone z dziurawca. Aha. To mam ją con mi teléfono. Para mandarse la pasamos, ¿verdad? Tak. Aha, i jak to robisz? To sí. Que no quede esto así. Nie może być tak. Porque aquí tenemos totalmente perpendicular. Sí, tyle. To musi iść całkowicie prostopadle. Punto. W tym punkcie. Sí. Porque así no vamos a tener problema a la hora de coser. Bo wtedy nie będziemy mieli problemu w momencie, kiedy będziemy szyć. Hay que hacer esto, no soltar el taladro, nie puszczać, hasta que estás fuera. Aż wyciągniesz. Porque si no, el papel se enreda. Bo papier się owinie. Así. Porque si para cuando esté esto dentro. Se hace como un rulo. Cosido japonés. Es de 4 puntos, de 5 puntos. Se llaman puntos. Estos. Hay un alicate. ¿Pasen esa herramienta? Entonces, esto aquí no sé cómo se llama alicate. En México se llama alicate. ¿Cómo se llama el
To obuciany. Okrągło szczypy. Okrągło szczypy, Albertina. Okrągło szczypy. Okrągło szczypy. Po hiszpańsku okrągło alikaty. Alikaty? Prosto. Kombinerki po prostu. Sí, conozco Ávila, pero es un pueblo que está cercano a Ávila y que está por la montaña y que vamos a ir a pasear y vamos a hacer de comer y bueno, así de plan de vacaciones. Ah, ok, thank you. Entonces ahora te vienes aquí. Poczekaj, poczekaj. Patrz, jak ona to robi, zobacz. Ona pokazuje, że robimy takie naokoło, tak, wyłazimy z tamtej strony. Pero aquí por dentro salgo por allá sí, y después aquí. Por abajo. Ajá. No aquí, aquí se no, aquí cuando está tú regreses, el espacio de lo voy a llenar cuando regreses. Cuando regreses. El hilo que oczywiście ręki można, tak? Ale nie gębię. Nos van a faltar unos milímetros para utilizar esto. ¿Sabrás, Juan? En el momento en que te quieres preparar esto, tu madre se me lleva. Soy así, es para mí. Ok. A to nie można tak samo włożyć i przeszyć, tak jak ten japoński? Wziąć tych kartek. Put with the pencil.